nos encontramos una vez más, queridos amigos, dentro de la provincia de Camacho, del departamento de La Paz, y es que dentro del municipio de Carabuco se realiza la rendición pública de cuentas de la gestión 2022 en su primer semestre, como también el reformulado para el armado de POA en la gestión 2023. Queremos reflejar hasta cada uno de sus hogares la rendición pública de cuentas que se lleva a cabo en el municipio de Puerto Mayor de Carabuco, brindada por las máximas autoridades municipales, en el que se informa a la población sobre los diversos gastos que se llevan a cabo en apoyo a la salud, educación, producción, entre otros, con la mentalidad de llevar desarrollo hasta sus diversas comunidades, así como la reformulación del POA 2023, mostrando los ingresos que beneficiarán a toda la población que habita este lugar, buscando progreso y mejoramiento para el diario vivir de cada habitante. Reinvención del proyecto asfaltado tramo cruce Chaguaya, cruce Aguascalientes, cruce Teapunco. Para ese entonces ya se realizó, gracias también a las autoridades, a los comités y a todos los hermanos concejales que nos han acompañado, se ha consolidado la firma del convenio para el estudio correspondiente. Nos ha hecho la visita nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora, y para lo cual, hermanos y hermanas, inicialmente nos ha hecho el compromiso para que realmente al municipio nos apoye con la construcción de unidad educativa Manuel Rigoberto Paredes. Y como ustedes verán, el proyecto, hermanos, ya está encaminado, ya habíamos presentado desde año pasado incluso, ¿no? Dos unidades educativas que habíamos presentado y por tanto, el hermano presidente llegó a analizarlo y bueno, este proyecto para su conocimiento también, hermanos autoridades, consta encima de un monto de 5 millones. Carabuco, Rigoberto Paredes, con ese proyecto también se beneficiará. Hermanos autoridades, obviamente en la siguiente gestión también ya tenemos compromiso a otras unidades e infraestructuras donde también ya estaremos avanzando para su ejecución correspondiente. También se ha hecho la entrega de títulos ejecutoriales de propiedad a familias de las diferentes comunidades de nuestro municipio a través del ONG Globally, que en una oportunidad les mencionaba, hermanos, hermanas, a través del Hagan de Paz, hermanos, se ha firmado un convenio de manera general con los 87 municipios, pero sin embargo uno de los requisitos era que también el gobierno municipal deposite un monto de contraparte, ¿no? A todo esto, hermanos, hermanas, para sus conocimientos se ha hecho ya el depósito correspondiente y por tanto ahora solo tenemos que hacer el seguimiento para que llegue el container para el equipamiento para cada centro de salud, hermanos y hermanas, ¿no? Y eso ya lo estaremos anunciando también en su momento. Y yo creo que este equipamiento nos va a servir en gran manera para equipar a cada centro de acuerdo a sus necesidades que corresponde, hermanos y hermanas. Muchísimas gracias por su atención, hermanos y hermanas. La verdad, en este 6 meses, yo creo que, hermanos, se está trabajándose siempre en coordinación con las autoridades, hermanos centrales agrarias, secretarios generales, hermanos de la organización Bartolina Sisa, y también con nuestros hermanos concejales, y esperemos seguir trabajando. Esperemos seguir respondiendo también de acuerdo a las necesidades, y muchísimas gracias por escucharnos este informe que realmente estamos haciendo conocer. El gobierno municipal de Puerto Mayor Carabuco, sírvanse levantar la mano, los que están de acuerdo, hermano. Levantamos la mano bien, bien. Vamos a contabilizar aquí entre nuestras autoridades presentes. La mayoría se aprueba el informe de rendición de cuentas inicial 2022 de Puerto Mayor Carabuco. En la gestión 2022,
teníamos 11.900.573. ¿En qué? En coparticipación, en IDH y subvenciones para el bono. Ahora, en la gestión 2023 ha subido, un poco ha subido. ¿Cuánto? 12.284.959. ¿Cuánto es la diferencia en relación al presupuesto 2022 a 2023? Es de 384.386. Ha subido, ¿no? Un poquito también. Estamos mejorando presupuestariamente. Como gobierno municipal, vamos a manejar presupuestariamente 13.084.959. Presupuestariamente para la elección 2023. Agradecer a toda la población de Puerto Madero Carabuco. Realmente hoy se ha realizado la rendición pública de cuenta de los 6 meses que realmente se ha ejecutado los proyectos. Sin embargo, también hoy por hoy, con la participación de todas las autoridades, organizaciones sociales, instituciones del sector salud, educación y también con la presencia de nuestros comités ejecutivo departamental de Tupac Katari y asimismo con comité departamental de Bartolina Sisa, absolutamente con todos los sectores sociales, realmente se ha realizado esta rendición pública de cuentas. Por otro lado, también ya hemos avanzado también con lo que es la formulación de POA 2023. Para aquello también hicimos hacer conocer el techo presupuestario, lo que realmente llega a nuestro municipio. Y a través de ello también ya hemos tratado de alguna forma equilibrar los recursos a cada cantón, distrito que realmente corresponde. Y sobre todo, tenemos esa esperanza de realmente captar esos proyectos macros para que también como gobierno municipal nosotros podamos disponer como contraparte. Es un reto, ¿no? Y siempre velar y el compromiso con cada una de las comunidades que cuenta la tercera sección municipal de Puerto Madero Carabuco. Hay que seguir trabajando con ese compromiso, con esa camasa y siempre buscando la unidad de toda la población de la tercera sección municipal de Carabuco.